las plataformas elevadoras aéreas, como los elevadores de pluma, los elevadores de tijera y de reposición de stock del almacén, se denominan plataformas elevadoras móviles de personal o MEWP por sus siglas en inglés. Las MEWP se encuentran en una variedad de configuraciones de trabajo. A menudo se usan en lugar de escaleras y andamios, ya que permiten un acceso más fácil y seguro a los lugares en el lugar de trabajo, especialmente cuando se trabaja en altura. Desafortunadamente, las lesiones e incluso las muertes ocurren con su uso. Es vital que cualquier persona asociada con las MEWP reciba capacitación integral para garantizar su seguridad y la seguridad de quienes lo rodean. Este programa de capacitación destacará diferentes áreas de MEWP, terminología y clasificaciones, cambios de equipo, plan de uso seguro, retención de registros, mantenimiento, inspecciones y reparaciones, inspección frecuente, inspección anual, inspección previa al inicio, evaluación de riesgos, calificaciones y capacitación. Inspección del lugar de trabajo, preoperaciones, requisitos de funcionamiento. Las MEWP se clasifican en grupos y se subdividen en tres tipos diferentes. La clasificación de grupo está determinada por si el elevador permanece dentro de las líneas de vuelco o se mueve más allá de las líneas de vuelco. El grupo A es una MEWP que se mueve verticalmente, pero permanece dentro del chasis o las líneas de vuelco. Los elevadores de tijera son un ejemplo de este grupo. Las MEWP del grupo B pueden moverse más allá del chasis de la máquina o las líneas de vuelco, que incluyen el exterior de las ruedas o los estabilizadores. El grupo B generalmente se refiere a los elevadores de pluma. El tipo de elevador está determinado por si el elevador puede desplazarse cuando esté guardado o elevado, y la ubicación de los controles que permiten dicho desplazamiento. Las MEWP tipo 1 solo pueden desplazarse con la plataforma en una posición replegada. Las MEWP tipo 2 pueden desplazarse elevadas y se controlan desde el chasis. Las MEWP de tipo 3 pueden desplazarse elevadas y se controlan desde la plataforma. Las MEWP de tipo 2 y tipo 3 se pueden combinar. Ahora se requieren características de diseño de seguridad adicionales en todos los MEWP nuevos. Las nuevas características de seguridad incluyen detección de carga e inclinación, pruebas de estabilidad para neumáticos, requisitos de fuerza del viento para uso en exteriores, tablones de pie en todas las áreas de la plataforma, puertas de entrada no flexibles, barandas de plataforma más altas que cumplen con los requisitos de OSHA y ANSI, y controles de operación involuntaria sostenida. Todos los operadores deben estar familiarizados con las MEWP que usen y capacitados en las nuevas características de seguridad antes de operar. No se requiere que el equipo existente se reequipe para cumplir con los nuevos requisitos de diseño. Por lo tanto, es importante que todos los empleados conozcan las diferencias entre los diversos MEWP de la compañía y estén capacitados adecuadamente en ambos tipos según sea necesario. Se debe desarrollar un plan de uso seguro para cada MEWP y debe incluir como mínimo todos los elementos siguientes. Es necesaria una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo para identificar los peligros, evaluar cualquier riesgo, crear medidas de control y comunicar los resultados con todos los empleados afectados. El plan debe incluir la selección, provisión y uso de la MEWP apropiada y el equipo asociado. Además, el plan debe proporcionar una evaluación de la superficie de soporte y su capacidad para soportar la MEWP.
Otros artículos requeridos incluyen el mantenimiento de MEWP, incluidas las inspecciones y reparaciones. La familiarización de MEWP específico que utilizarán los operadores autorizados. Cualquier requisito local del sitio y los medios para protegerse contra los peligros identificados en el área de operación. Monitoreo del desempeño laboral del operador por un supervisor capacitado y calificado. Prevención del uso no autorizado de MEWP. Seguridad de todo el personal no involucrado en la operación de MEWP. Y los requisitos para la documentación de los registros. Los manuales de operación proporcionados por el fabricante deben almacenarse en un compartimento a prueba de intemperie en la MEWP. Los empleadores deben asegurarse de que los operadores lean y comprendan el manual o que se los expliquen. Las MEWP deben registrarse con el fabricante para garantizar que se reciban los boletines relacionados con la seguridad. Los siguientes registros deben conservarse durante al menos 4 años. Transferencia de la propiedad. Inspecciones frecuentes y anuales. Servicio y reparaciones. Y capacitación y familiarización. Se debe establecer un programa de mantenimiento preventivo basado en las recomendaciones del fabricante. Debe realizarse de manera oportuna y tener en cuenta el entorno laboral y la gravedad del uso de la MEWP. Cualquier mal funcionamiento o problema identificado que afecte la operación segura debe ser corregido por una persona calificada y autorizada por el propietario antes de que la MEWP vuelva al servicio. Antes de poner una MEWP en servicio, o si una MEWP ha estado fuera de servicio por más de 3 meses, se requiere una inspección frecuente. Una persona calificada debe realizar la inspección, que debe incluir todos los elementos especificados por el fabricante, incluidos los boletines del fabricante, así como, entre otros, todas las funciones de MEWP y sus controles, incluidos dispositivos y operaciones de emergencia, alarmas y sistemas de comunicación. Los siguientes elementos también son necesarios en la inspección: todos los controles a nivel del suelo y disposiciones para anular los controles superiores. Todos los mecanismos de cadena y cable, prestando atención al ajuste y piezas desgastadas o dañadas. La lubricación de todas las partes móviles, inspección de elementos filtrantes, aceite hidráulico, aceite de motor y refrigerante. Inspección visual de componentes estructurales y otros componentes críticos como sujetadores, pasadores, ejes y dispositivos de bloqueo. Instrucciones, advertencias y marcas de control y dispositivos de seguridad. Las inspecciones anuales deben ser realizadas por una persona calificada a más tardar 13 meses a partir de la fecha de la inspección anual previa. La inspección debe incluir todos los artículos verificados en la inspección frecuente y los artículos especificados por el fabricante para una inspección anual, incluidos los boletines de cualquier fabricante. La MEWP no debe ponerse en servicio hasta que se hayan corregido todas las fallas o problemas encontrados durante la inspección. La documentación, que incluye la fecha y los intervalos de inspección, debe mantenerse en el MEWP. El operador debe realizar una inspección previa al inicio todos los días o al comienzo de cada turno, que incluye pero no se limita a lo siguiente: controles de operación y emergencia, alarmas audibles y visuales, usar el EPP mientras se opera u ocupa la MEWP, fugas en los sistemas de aire, hidráulicos y de combustible, cables eléctricos y mazo de cables, piezas sueltas, dañadas, desgastadas o faltantes, neumáticos, ruedas y sujetadores de ruedas, instrucciones, advertencias, marcas de control y manual del operador,
artículos estructurales, estabilizadores y mástiles. Plataforma de trabajo, sistema de barandas, piso, anclaje y montaje. Frenos. Niveles de fluidos. Pasadores y dispositivo de fijación de pasadores. Operación de estabilizadores, mástiles y otros artículos según lo especificado por el fabricante. Si encuentra algo incorrecto mientras realiza una inspección, anótelo en la hoja de inspección, infórmelo a su supervisor y nunca opere una MEWP con problemas. Se debe realizar una evaluación de riesgos para identificar los riesgos asociados con las operaciones específicas de la MEWP. Los riesgos podrían deberse a la tarea que se realiza, el tipo de MEWP utilizada o la ubicación del trabajo. La evaluación de riesgos debe incluir identificar el trabajo a realizar y seleccionar la MEWP apropiada para realizar el trabajo. Uno debe identificar los riesgos involucrados con el trabajo a realizar y anotar las medidas de control para eliminar o mitigar los riesgos involucrados. Antes de comenzar a trabajar, se deben establecer procedimientos de trabajo seguros. La evaluación de riesgos debe incluir la planificación de rescate para garantizar el rescate seguro y oportuno de los trabajadores desde las alturas en caso de un colapso de la MEWP, un enganche de la plataforma o una caída de la plataforma. Se debe crear e incorporar un plan de rescate por escrito en los procedimientos de capacitación de la compañía que aborde las caídas desde la plataforma. El plan debe limitar el tiempo que cualquier persona en la plataforma de trabajo, conocida como ocupante, se suspende después de una caída detenida. El plan de rescate puede incluir lo siguiente: autorrescate por la persona involucrada, rescate asistido por otros en el lugar de trabajo, rescate técnico por servicios de emergencia. Una vez completada la evaluación de riesgos, comunique los resultados a todas las entidades involucradas. La capacitación específica de MEWP debe ser proporcionada a los operadores y sus supervisores por una persona calificada y debe presentarse tanto en un idioma como un vocabulario que el alumno pueda entender. Los operadores solo pueden operar las MEWP en las cuales han sido entrenados, familiarizados y autorizados para operar. Los operadores deben ser física y mentalmente capaces de operar la MEWP de manera segura. Los operadores de MEWP deben proporcionar instrucciones y/o asegurarse de que todos los ocupantes tengan un nivel básico de conocimiento para trabajar de manera segura en la MEWP. Se le debe enseñar por lo menos a un ocupante cómo operar los controles de la MEWP en caso de una emergencia cuando el operador quede incapacitado. Esto no le da al ocupante la autoridad para operar la MEWP, excepto en una emergencia. Los empleadores deben asegurarse de que el operador capacitado esté familiarizado con la MEWP específica que se utilizará antes de autorizar al operador a usarla. La familiarización incluye ubicación de los manuales de operación del fabricante y confirmación de que están presentes, propósito y función de todos los controles, características y dispositivos, y limitaciones y características de operación. Antes y durante el uso de la MEWP, el operador debe realizar una inspección en el lugar de trabajo y verificar posibles peligros que incluyen, entre otros, descensos, hoyos o pendientes, baches, obstrucciones en el piso y cables eléctricos, incapacidad de la superficie para soportar con seguridad la presión impuesta por la MEWP en todas las configuraciones de operación, obstrucciones de arriba, conductores eléctricos, lugares, atmósferas o climas peligrosos, presencia de personal y otros equipos y peligros de tráfico. Todos los ocupantes de la MEWP deben recibir instrucciones del operador y, si es necesario, se debe usar el equipo personal de protección contra caídas. Los dispositivos estabilizadores, como los mástiles, deben estar en su lugar según lo requiera el fabricante.
La distribución de la carga de la plataforma debe cumplir con las pautas de carga clasificadas por el fabricante y las barandillas y las puertas de acceso deben estar cerradas o en las posiciones adecuadas. El medio principal de protección contra caídas en todas las MEWP es proporcionado por un sistema de barandas, pero hay situaciones que requieren protección adicional contra caídas. Hay dos tipos de protección contra caídas secundaria, retención de caídas y detención de caídas. Un sistema de retención de caídas evita que un trabajador quede expuesto a un peligro de caída. Los sistemas de detención de caídas están diseñados para detener una caída en progreso. El sistema de detención no debe permitir que un individuo golpee ninguna superficie debajo del área de trabajo. Debe existir un plan de rescate que limite la cantidad de tiempo que un individuo está suspendido después de una caída. Las MEWP del grupo A tipo 1 y tipo 2, como los elevadores de tijera y las plataformas elevadores de propulsión manual, generalmente no requieren el uso de protección contra caída secundaria. Las MEWP del grupo B siempre requieren el uso de un sistema personal de detención de caídas o de un sistema personal de retención de caídas para el operador y los ocupantes. Existen muchas reglas de seguridad con respecto a las MEWP. Es importante para los empleadores y operadores conocerlas y seguirlas todas. Algunas de las reglas incluyen: los ocupantes de la plataforma siempre deben mantener una base firme en el piso de la MEWP. Parar inmediatamente las operaciones si ocurre algún problema o mal funcionamiento durante las operaciones, o el operador se da cuenta de una ubicación o atmósfera peligrosa. Evitar que se atasque la MEWP o estructuras adyacentes con cuerdas, cables eléctricos y mangueras. Asegurar que se proporcione una ventilación adecuada en áreas cerradas. Repostar y/o recargar baterías en áreas bien ventiladas, libres de llamas, chispas u otros riesgos de ignición. Nunca se suba a la estructura extensible de la MEWP y nunca conduzca imprudentemente ni participe en ningún tipo de acciones descuidadas. Use conos de advertencia, señales de tránsito y señalizadores para garantizar la seguridad del personal al cargar o descargar una MEWP en una vía pública. Al final de la jornada laboral, las MEWP deben estacionarse en un área segura o en un área supervisada inaccesible para personas no autorizadas y se deben retirar las llaves. El riesgo potencial asociado con las condiciones climáticas debe ser abordado y controlado. Las MEWP no deben usarse al aire libre en tormentas eléctricas o cuando la velocidad del viento excede el máximo permitido por el fabricante de las plataformas de trabajo. Tenga en cuenta que los equipos y suministros en la plataforma de trabajo pueden actuar como velas en condiciones de viento. Las malas condiciones del suelo, como huecos debajo de la superficie y cimientos inadecuados de los estabilizadores, pueden causar problemas de inestabilidad que pueden ser muy peligrosos. Deben identificarse y abordarse los posibles peligros de las condiciones del terreno. Los operadores deben cumplir con los requisitos de desplazamiento del fabricante. Un operador debe inspeccionar visualmente el área alrededor de la plataforma en busca de obstrucciones y verificar la dirección del movimiento de la plataforma, prestando atención a los indicadores y controles en el chasis antes de operar. Las personas en el área del sitio de trabajo también deben ser conscientes del movimiento. El operador debe mantener una visión clara en la dirección del movimiento, incluso por encima y por debajo de la plataforma de trabajo. Siempre viaje con la plataforma posicionada en la posición segura más baja y muévase a las velocidades apropiadas. Cuando trabaje cerca de conductores energizados, el operador debe mantenerse al menos a 10 pies de distancia de las líneas eléctricas con cualquier parte del cuerpo, objeto conductor o cualquier parte de la MEWP. Se debe consultar a una persona calificada en todas las demás situaciones relacionadas con riesgos eléctricos. Los MEWP no están diseñados específicamente para transferir personal de un nivel a otro. Los trabajadores solo deben ingresar o salir de una MEWP de acuerdo con el procedimiento del fabricante. Algunos de los riesgos que deben abordarse incluyen: procedimientos de protección contra caídas,
un movimiento repentino de la MEWP, impacto de los cambios de carga en la estabilidad y distancia entre superficies de transferencia. Las plataformas elevadores móviles de personal son equipos útiles en la industria de la construcción y de almacenamiento. Siempre esté atento a su entorno antes de operar cualquier tipo de MEWP. Para familiarizarse con las instrucciones de operación de la MEWP, revise el manual antes de la operación y realice una inspección. Y finalmente, trabaje siempre de manera segura mientras opera o trabaja en una MEWP, porque la seguridad siempre es parte de su trabajo.